Antes de incursionar en el mundo del entretenimiento, Ninel Conde destacó por su participación en concursos de belleza. La pasión por los escenarios llevaron a Ninel a prepararse con destacados actores como Sergio Jiménez. De ahí despuntó al mundo de las telenovelas, teatro y cine, donde ha logrado dejar huella por su trabajo. Porque Hoy Lo Haces Tú ya se encuentra con nosotros la exitosa actriz y cantante Ninel Conde. Me parece que a todos ¡Ninel! ¡Ay, ya que venía! ¡Te amo! ¡Linda! ¡El bombón asesino! ¡Dame un hijo, Ninel! ¡Ándale, bomboncito, linda! Muchas gracias, hola, hola. Te grito en un hijo, pero no aplica, ¿verdad? ¡Qué parece! ¡Eso, eso! ¡Hola, mamacita! La otra festejamos su cumpleaños. El burro está despertó. Mi reina, ¿cómo estás? Oye, ya tengan aumentando la edad. Si la conocemos perfectamente. ¿Cómo les gusta atormentar? Ah, pues se siente donde quieran. Me encanta. Hola, que te pongan la edad que quieran viéndote como te ves. Dice la Ninel, ¿ya va a dar el clima también? Es que tenemos una niña de clima muy bonita. Sí, que sí, también tienes. Está muy bonito. Y tú tienes todo para dar los aguas. ¿Para dar el clima? Los granizos, los aguaceritos, todo. En vez del burro que dio el clima y se mudaron de la ciudad. Yo veo Ninel y aparte me da gusto. Ya volviste con Giovanni, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Así vas a abrir tú la entrevista? ¿No? Así, así. ¡Ay, taco! ¡Ay, así nos llega! No le hagas caso, no le hagas caso. Mamacita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida, muy bien, sabes que te amamos y te queremos. Oye, la semana pasada, cumpliste añitos. Sí, cumplí añitos, no tantos como se rumora, pero sí cumplí, pero muy contenta, muy festejada, recibí mucho cariño, muchas manifestaciones de afecto. Y con una línea de ropa nueva que está bien chula. Con una línea de ropa, sí, mira, este vestido es de mi nueva línea. Sí, está muy lindo. Les voy a, obviamente, por si quieres dejar unos camerinos. Ay, te encargo que a mí mandes unos abiertitos de aquí porque no los aguanto. Obvio, obvio, de cortecito así bonito. Pero es que no, porque uno compra tu vestido y piensa que viene el cuerpo incluido y pues no, no se ve ni cuesta. Míralo, es como una tela tipo fajita, mira, aprieta pero con ganas. Así es cierto. Oye, allá tiene nada que apretarte, no pregues. No, y con ese cuerpo te queda increíble. ¿Verdad que sí? Oye, mamacita, cuéntanos de tus shows, qué estás haciendo, cómo vas en la música. Muy contenta, gracias a Dios, con muchísimo trabajo. Entre shows, las presentaciones personales, el nuevo espectáculo dentro de México y Estados Unidos, estamos trabajando como lo acabamos de estar en Los Ángeles, por ahí. Tienen por ahí las fechas, mira, el 3 en Oklahoma, el 20 en California, Houston. Y también lo vamos a alternar pues con las fechas de Cleopatra, Metió la Pata, que es un nuevo teatro que estoy ensayando, que estamos por estrenar. Ahí va a estar el buen Paul, ¿no? De hecho. Sí, va a estar Paul, ¿sí? Un gran elenco, sí, muchos compañeros, que les mando un beso. Y pues bueno, alternando eso con los cuidados de mi pequeño, que es algo complicado de repente estar viajando y pues de ida y vuelta. Claro. ¿No? Pero que me ha tocado verte en eventos y siempre vas con él. Bueno, a mí me ha tocado verte siempre con tu chavito. Trato de llevarlo, pero pues bueno, cuando son viajes tan pesados, no. Eres buena madre, la verdad, siempre estás con él. Ahora en su cumpleaños me toca estar en Houston, así que un día antes estoy en Los Ángeles, pero regreso en la madrugada, estoy con él, le festejamos su pastelito y me vuelvo a ir a trabajar. Pero vamos a hacer una fiestecita que los invitaremos con mucho gusto. Oye, bueno, evidentemente, digo, el burro al principio lo dijo como, no sé si de broma y demás, pero estás bien en tu corazón, estás bien. O sea, estás bien, estás bien en tu corazón. Sí. ¿Qué onda con el amor? ¿Qué onda con tu bebé? ¿Ya se acabó esta situación? Pues mira, la idea es pensar en Emmanuel. Yo creo que a veces es muy complicado el tomar ciertas decisiones, pero cuando tomas el camino donde te lleva al sufrimiento, a que todos pierden, te das cuenta que pues como que vas por el camino equivocado y en un momento de luz Dios te pone las cosas claras y pues ambas partes les cae el 20, ¿no? En un momento dado y gracias a Dios pues estamos tratando de llegar a un acuerdo por Emmanuel, por el bienestar de él y de nosotros, porque la verdad la regamos un montón. Es como un acuerdo de paz, claro, más que algo de pareja, como nada más estar bien por el chavillo. Pues como, sí, claro, son prioridades. Ahorita es como, pues obviamente la parte legal se tiene que solucionar y hacer acuerdos y pensar en el niño, ¿no? Más que nada. Eso, mamita, más importante, y que seas feliz, ¿no? O sea, y que tu bebé esté feliz. A veces es complicado y pues a lo mejor ustedes que lo ven de afuera dicen, ¿qué onda? ¿Cómo, no? Pero eso cada quien. Vale la pena darle la prioridad a los hijos y sanar tu alma, y lo más bonito es tratar de perdonar, ¿no? Tratar de perdonar. Gracias. Y sanarte, porque tú te haces el beneficio, no en la otra persona. También. Cuando sueltas, es algo muy lindo. Y ver a mi hijo contento cuando que puede
pues ver a su papá cuando él quiera y cuando el niño lo quiera. O sea, su papá, claro. Papá, ya la mirada de mi hijo me indica que voy, pues que no estoy equivocada. Oye, Ninel, dime una cosa, ¿en algún momento de tu vida te gustaría volverte a casar? Ay, burrito, no sé si a estas alturas del... Exacto, yo creo que esa es como la parte más alegre. ¿Por qué te estás postulando? No, yo tengo varias parejas, varios amigos que quiero mucho, que se volvieron a casar y vive cada quien en su departamento, ¿eh? Y están casados, ojo, ¿eh? Pues es buena opción. ¿Tú cuándo te vas a casar, burro? Muy pronto, papá. Sí, te voy a invitar. Cierto, burro, ¿todavía no está linda o no? ¿Por qué no nos casamos los cuatro? Ay, pobrecito. No, ella ya lo llevó una a cabo. Una boda de cuatro y así te ahorras una lana, burrito. Es que más se quiere casar para ya vivir separado. Tiene varón. Yo no les aguanto el ritmo. Es que ustedes son muy fiesteros, burro. Oh. Oye, bueno, ya sé. Usted es la boda y el burrito y la tornaboda. La tornaboda y ustedes la parte bonita. Así como cuando hago mi cumpleaños es el mismo día que Galilea. Ella hace la fiesta y me dice, tú puedes invitar a sus amigos. Y yo me luzco. Es una fiesta maravillosa. Mira mi pastelón. Mira, mira cómo decoraron el jardín. Entonces, tú pones la boca en la fiesta. No me luzco ni lo dejan te entrar casas a la fiesta. Y yo la tornaboda. Pero sí estaría padre cada quien en su casa. Yo ya me acostumbré a dormir solita. Sí. ¿Estaré mal? Pues nada más está bien. Un matrimonio moderno. La segunda vuelta sí tiene que ser ya cada quien en su casa, ¿no? Está padre. O sea, hay que vivir la experiencia, pero ya la segunda sí cada quien y te visitas, ¿no? Punto medio. Ándale, punto medio, cada quien su baño y sus cosas, ¿no? De acuerdo. Mira qué bonito. ¿Ves? Y así tú no. O se quedan bien en un hotel, son marido y mujer. Tú no te duermes con la gata, con el hamster, con el perro, con todo. Déjalo, ahí. Déjalo, está sentado. Sí. La cara del porco. De impertinente, bueno, el burro. Se va a quedar con nosotros nuestra queridísima Ninel, que siempre es un amor al contestarnos ay, gracias, todo lo que le preguntamos. Me gusta porque contesta porque, todo. Porque vamos a cantar con ella.